Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede La Paz. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica, les damos la más cálida bienvenida a este concierto de gala por los 25 años de la TUNA, Universidad Católica Boliviana San Pablo. La TUNA es una hermandad universitaria de carácter alegre y picaresco, que congrega juglares y trovadores, y además está conformada por jóvenes, todos jóvenes, estudiantes nuestros y algunos ya han dejado la universidad, unidos por la lealtad, la defensa de las tradiciones estudiantiles, la alegría de la juventud y el amor por la música, mantienen vivas las tradiciones españolas del siglo XVI. La TUNA interpreta música del folclore español y latinoamericano, realizando rondas, viajes por el mundo, serenatas. Preservan también los trajes y uniformes del universitario, así como los rangos establecidos por la antigüedad y experiencia. Está el tuno, está el pardillo y el aspirante. La TUNA de la Universidad Católica Boliviana San Pablo fue fundada un 14 de octubre de 1996 y apadrinada por la TUNA de la Facultad de Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha de la ciudad de Albacete, España. Hace 25 años, por primera vez se escuchaba cantares de jóvenes inquietos, alegres y bohemios ante la presencia del rector de ese entonces y de las autoridades académicas. Así nacía la TUNA de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con el fin de iniciar esta antigua tradición de los tunos de nuestra universidad. Hoy seremos testigos de este concierto de gala presentado por nuestros jóvenes estudiantes y también jóvenes amigos que aprecian esta música. Antes de dar inicio con este importante evento, permítanos saludar a las autoridades que nos acompañan: Padre Antonio Delgado Sánchez, director de la Pastoral de Sede La Paz; Alejandra Chazú Konitzer, nuestra directora del Departamento de Cultura y Arte; y desde luego todo el equipo técnico logístico del Departamento de Cultura que acompaña a nuestros estudiantes. Saludamos también a toda la audiencia que nos está siguiendo por las redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Estamos seguros que van a disfrutar este gran concierto, este regalo de los estudiantes para todos ustedes en sus 25 años de vida. Antes de comenzar, permítanos escuchar unas palabras de nuestro director del Departamento de Pastoral de Sede La Paz, Padre Antonio Delgado Sánchez, a quien doy la bienvenida. Buenas noches, Padre Antonio. Pase, por favor. Sí, ya pasaron. Hemos concluido ya con todas las pruebas técnicas, estamos ya todo en orden. Nuestros jóvenes también ya están preparados. Y sí, vamos ahora a comenzar con este acto. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Me parece que esto está un poco improvisado, pero bueno. Muy buenas noches a todos los presentes, hermanas, hermanos.
Bienvenidos a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a la sede de La Paz. En nombre de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel de la sede de La Paz, un saludo cordial y fraterno a todos los presentes y a aquellos que nos están siguiendo por las redes. Para mí ha sido una sorpresa, sabía que se celebraba el 25 aniversario de La Tuna, de la sede de aquí de La Paz, pero no sabía que habían sido apadrinados por la ciudad de Albacete, en Castilla-La Mancha. Y resulta que el que les está hablando, aunque ha vivido muchos más años aquí en Bolivia, nació en Castilla-La Mancha, no en Albacete, pero sí en una ciudad que es famosa por los vinos, que se llama Valdepeñas. Pero yo personalmente también hice mi servicio militar en la base aérea de Albacete. Por lo tanto, conozco la ciudad y es una grata sorpresa que este grupo folclórico, como es La Tuna, pues haya sido apadrinada por la autonomía. España está dividida por autonomías, por la autonomía de Castilla-La Mancha, de la que pues Dios quiso que naciese allá. Allí solamente viví 20 años y aquí en Bolivia llevo nada más que 38. Por lo tanto, no sé si soy más manchego o soy más paceño. En el acento tal vez no, pero en el corazón, por estar tantos años aquí, y creo que en muchos de los casos, más de los que están aquí presentes, porque algunos no llegarán a los 38 años, creo que soy más paceño. Quisiera felicitar a este grupo que, bueno, todos hemos pasado momentos difíciles, complicados, y todavía estamos con el riesgo de la pandemia, pero han sido momentos tristes, momentos de soledad, momentos incluso, podría llegar a decir, de desesperación en muchos casos, de angustia, de problemas, de dificultades, al no saber cuál podría ser nuestro futuro. Muchos seguro que hemos perdido seres queridos o han sido afectados por esta pandemia en nuestras familias y eso ha ocasionado dolor, tragedia en muchos casos y lágrimas. Pero La Tuna, que como ha dicho bien Claudet, nació en el siglo XVI. El siglo XVI es denominado en España como el siglo de oro en todos los campos, en las letras, en el aspecto religioso, en el aspecto cultural y en la música. Este grupo de tunos, que viene a ser como los que tienen viveza, picardía, los que saben sacarle chiste y saber bromear de los momentos complicados de la vida, pues en un momento también difícil, en el siglo XVI, pues surgieron en las universidades, sobre todo en el norte de España, cuando digo el norte, de Madrid para arriba, Salamanca, en la Universidad de Salamanca y en otras universidades, estos grupos para dar vida, para animar y para quitar el peso que muchas veces la condición humana pues tenemos que sufrir, ¿no? Entonces yo les agradezco a los que componen hoy día este grupo de La Tuna, pero también a todos aquellos que a través de estos 25 años han ido pasando y han ido pasándose, podríamos decir, desde términos más paceños, la antorcha esta de la libertad, de poder sentirnos libres dentro de las tribulaciones, dentro de los problemas, dentro de las dificultades, dando alegría, dando un toque de podríamos decir incluso hasta de ironía, ¿no? De chispa, de chiste, digamos, de gracia, para que esta vida que tiene sus dificultades sepamos también que tiene momentos muy agradables y muy felices. Creo que ellos hacen posible el redescubrir que, si bien, como decía antes, hemos pasado momentos difíciles por la pandemia,
la vida sigue adelante y la vida sigue siendo siempre bella. Ellos colaboran también en que la vida tenga esa chispa luminosa que hace más bello nuestros momentos, nuestra existencia, y pediría para ellos un fuertísimo aplauso. Pues nada más, desearles mil felicidades y que pasados estos 25 años, ya el próximo reto no serían las bodas de plata, sino los 50 que corresponderían a las bodas de oro. Sean todos muy bienvenidos y tengan una feliz velada. Buenas noches. Muchas gracias al padre Antonio, nuestro director de la Pastoral de Sede de la Paz. Y claro, está también está la directora del Departamento de Cultura, mentora también y acompañante muy de cerca de nuestra querida Tuna. Alejandra Chazú Konitzer, bienvenida, nuestra directora del Departamento de Cultura y Arte. Muy buenas noches. Me siento profundamente feliz y emocionada de estar y compartir aquí con ustedes y celebrar los 25 años de la Tuna. Para el Departamento de Cultura y Arte, la Tuna es imprescindible, precisamente por todo lo que mencionaron Claudette y el padre Antonio, por su alegría, por su motivación, por su picardía, por su simpatía, por estar siempre presentes y comprometidos con la universidad. El cariño que sentimos en esta Universidad Católica Boliviana San Pablo, Sede de la Paz, por nuestra Tuna, es enorme, porque ellos están siempre presentes. Y bueno, pues ponen esa alegría que no solo sirve para reír, para alegrarnos, para disfrutar, para bailar, sino también para comprender que más allá de estos tiempos en que la tecnología domina la vida de los jóvenes, tenemos este grupo que se dedica a la música. Me encanta ver a las familias, a las novias, a las hermanitas, a los primos, tíos, padres, porque creo que ustedes son parte esencial de lo que es esta muchachada tan, tan querida para nosotros. Yo quiero destacar la autogestión de la Tuna. ¿Qué significa esto? Que ellos organizan todo por su cuenta. Nosotros les damos el cariño, el impulso, el apoyo, algo de presupuesto, pero en realidad todo lo hacen ellos. Y creo que en estos tiempos en los que nos hemos acostumbrado a pedir y a dar muy poco, verdaderamente quiero felicitar a los miembros, a los integrantes de la Tuna, porque ellos sí saben dar, reciben poco y dan mucho. ¿Qué nos dan? Nos dan simpatía, juventud, premios, reconocimientos que han traído de todas las visitas que han realizado a otras universidades, y esta historia y esta tradición que nos llega nos acompaña y nos enorgullece muchísimo. Querido Alejandro, muchísimas gracias al director actual de la Tuna, a Daniel Alcón, con quien he trabajado durante algunos años, y a todos los miembros nuevos y antiguos que han conformado este grupo. Muchísimas gracias. No voy a extenderme más porque yo sé que todos queremos escucharlos. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bien, sin más, permítanos recibir con un fuerte aplauso a los integrantes en este 25 aniversario Bodas de Plata de nuestra querida Tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Recibamos con un fuerte aplauso a todos y cada uno de sus integrantes. Sean todos bienvenidos.
Bien, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Estamos muy medio. Claro que sí. Medio. Hola, sí. Hola, hola. Eso, estamos probando ahora los sonidos, los micrófonos. Hola, sí. Eso. Hola, tío, hola. Ya listos para el concierto de gala que nos van a regalar a toda la audiencia presente y también a la audiencia que nos sigue por las redes sociales. Y quiero, antes de comenzar, hablar con Álvaro, por favor. Alejandro. Vamos a probar el micrófono de Álvaro. ¿Alvarito? Vamos a llevar allá el micrófono, por favor. Álvaro. Pero vino Daniel. ¿Alvaro? Vamos a llevar el micrófono y voy a pedir a Álvaro que nos dé unas palabras antes de comenzar con este gran concierto. Vamos a poner, por favor, el pedestal. Creo que es Alejandro. Alejandro, perdón, Alejandro. Sí. Pasa, pasa. Nosotros igual le decimos Álvaro. De cariño le decimos Álvaro. Eso es su segundo nombre, ¿no? Su apodo, Alvarito le decimos. Exactamente, Alejandro. Alejandro. Alegante. Muy buenas noches, esperamos que todos estén bien, cómodos. Agárrense de sus asientos porque esto va a estar increíble. Y bueno, quiero hablar algo de la historia porque, como ya escucharon bien, cumplimos 25 años. Que bueno, en realidad esta tuna tiene más años que yo. Yo tengo 23, entonces es un poco chocante para mí. Estoy como que confundido ahora, ¿no? Pero bueno, voy a empezar diciendo que en la mañana del 14 de octubre de 1996, en el Salón de Actos Oficiales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, se convertía en el escenario para la primera actuación de una particular agrupación, La Tuna. Con la presencia del Monseñor Edmundo Abastoflor, gran canciller, y el entonces rector, Dr. Luis Antonio Bosa Fernández, se protocoliza la solicitud, el permiso y la aceptación para pertenecer y funcionar como representación estudiantil. Llenos de algarabía, recorríamos nuestra alma mater viendo cómo la muchedumbre se aglomeraba para escuchar melodías de bandurrias, guitarras y panderetas, distintivo peculiar de estudiantes de La Tuna. Tiempo después, La Tuna de la Facultad de Derecho de Albacete, España, sería nuestra tuna madrina, cumpliendo así con la tradición y entablando un fuerte lazo de amistad. Después de 25 años, ganando diferentes premios tanto en territorio nacional como en el exterior, La Tuna de la Universidad Católica Boliviana, como pueden ver, sigue creciendo. Agradecemos su presencia y esperamos que la presentación sea de su agrado. Gracias.
aplausos, por favor. Esta avalancha de aplausos. Esta avalancha de aplausos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, como nos hemos presentado ya, somos la Tuna de la Universidad Católica Boliviana, cumpliendo 25 años. Como Alejandro decía, él parece chocante porque él tiene menos años, pues yo cumplo 10 días antes de la Tuna. Y sabrán cómo a mí me cuesta que la Tuna me opaque la fiesta ahora, ¿no? Que tengo 25. Bueno, lo siguiente que quiero comentarles, qué rico está caminando ese muchacho. Lo siguiente que quiero comentarles es que gracias a ustedes, estamos muy agradecidos que estén nuestras autoridades, Alejandra, señor, por favor, queremos que sepan. No se preocupen, ustedes nos están viendo un poco gorditos, pero hemos contratado un seguro para el escenario, así que si se rompe, lo paga la universidad. Así que un aplauso, por favor, para la universidad. ¡Bravísimo, bravísimo! Entran las cuotas y parte de nuestras pensiones también. Y voy a pedir un fuerte aplauso para Alejandra porque de muchos años, gracias a las pensiones, están llegando medias panties que es muy difícil comprar para hombres. Por favor, un aplauso. ¡Bravo! Bueno, ahora sí, nos pongamos un poquito serios. La siguiente canción que vamos a interpretar está dedicada para todas las rubias hermosas que están hoy día en la noche. Titula La Morena de mi Copla. Y les voy a pedir su especial atención. ¿Por qué? Porque hemos traído nosotros, pues porque son solo 25 años, aborígenes de la selva amazónica de Bolivia. Lo que pasa es que estos muchachos, estos sementales, van a hacer su ritual baile de apareamiento. Lo que pasa es que, por favor, 10 minutos después de que terminen su baile, no se acerquen a ellos, no los toquen, estoy advirtiendo desde ahora. Y después de 15 minutos, estas personas tristemente van a fallecer, pero acá afuera tenemos una fosa común. Por favor, disfruten del show porque ya hemos perdido 5 bailarines ensayando. Con ustedes, La Morena de mi Copla. ¡Un aplauso, por favor! Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que estamos muy, la verdad es que estamos muy nerviosos porque es la primera vez que tocamos ante tanta gente. Usualmente está mi mamá, está la mamá de Alejandro, que igual mete en bulla, pero no es pues igual, ¿no? Porque ella está aplaudiendo aunque se te caiga la panty, ¿no? ¿Qué está pasando? Un aplauso, por favor, les está gustando. Bueno, lo siguiente que vamos a tocar, vamos a transportarnos un poquito, vamos a viajar, porque este bueno, si bien no les hemos dicho, este concierto es gratis, la entrada, ¿no? La salida cuesta 30 bolivianos, así que por favor vayan alistándose. La siguiente canción que vamos a interpretar con mucho cariño para todos ustedes y festejando nuestros 25 años, yo quiero mencionar que tenemos tunos muy antiguos acá, tenemos tunos nuevos y estamos los del medio, ¿no? A mí ya me empieza a tronar la espalda, que ya siento las rodillas, la rodilla. Sí, en el trabajo me duermo, los meniscos, la hernia y todo aquello, ¿no? Entonces, pero un aplauso, por favor, para mis tunos antiguos, Marvel, Jesús, Grito, Tucho, todos los que están, un aplauso, por favor, levanten sus manitos a los que he mencionado, un aplauso. Bueno, esta canción... Ellos, los antiguos, sufren de próstata, pero es otro tema. Yo igual ya estoy sufriendo. Bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar titula El Polo Margariteño y esperemos les guste mucho. Muchas gracias. Cante, cante, compañero, no tenga temor de nadie. No tenga temor de nadie. Cante, cante. Thank you.
alma llanera, no. Y de ti quiero cantar. Gracias, gracias. La verdad es que si a mí igual me pidieran que haga palmas en esta canción, tampoco sabría cómo hacerlas, así que no les culpo. Bueno, la siguiente canción. No, bueno, quisiera antes invitar a algún tuno de los que les había mencionado, ya sea Marvel, Jesús, Grito, Tucho, por favor, que ellos puedan expresar un poco de su sentir, porque esta fiesta de 25 años es de todos nosotros. Y a ver, por favor, que ellos presenten. Un aplauso, porque son un poquito tímidos, parece. Bueno, muchísimas gracias. Dale la próstata. Bueno, la verdad es llena mucho de orgullo y satisfacción llegar a cumplir 25 años. Somos la primera tuna universitaria aquí en Bolivia. Lamentablemente el día de hoy no están ninguno de nuestros fundadores, pero les mandamos un inmenso cariño al tuno Lucho, al tuno Tito, al tuno Cambito, al tuno Huevo. La verdad que les agradecemos mucho por haber iniciado esto. La verdad que si ellos no se hubiesen animado a vestir por primera vez panties con levantacola, la verdad es que a lo mejor nosotros no nos hubiésemos animado, ¿no? Entonces, yo igual agradezco mucho al tuno Cristian, al tuno Tucho, al tuno Marvel, que han sido mis tunos antiguos, que me han enseñado muchísimo. Al tuno Grito, Saúl, que bueno, juntos hemos podido vivir muchas cosas, no vayan a pensar nada malo, ¿no? Hemos podido ser parte de este crecimiento de la tuna y hoy por hoy pues nos llena de orgullo y satisfacción pues tener a las nuevas generaciones de la tuna, que lo hacen muy bien, tienen más pantorrilla que los antiguos el día de hoy, tienen más tuzos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir, es un honor tenerlos como público y espero que disfruten muchísimo. Si alguien más quisiera hablar. Jesús, un saludo a todos. Mi nombre es Marvel. Soy igual uno de los integrantes. Bueno, la primera generación de parrilla. Yo estoy 25 años en la tuna y con todo orgullo. ¡Bravo, bravo, bravo! Buena, Marvel. Y no le pasan los años, tiene un pacto. Sigue igualito que hace 25 años. He sido pardillo de esta hermosa tuna. Ha sido una forma de vida increíble que me ha servido en todo, en la universidad, en el trabajo, en las relaciones sociales. Me ha servido para todo la tuna. Para conseguir chica. Padre de familia numerosa, por si acaso. Que están transmitiendo saludos a toda mi familia. A todas las familias. La de la tuna. ¡Bravo, bravo! A todas mis esposas. Pero muy feliz de estar compartiendo acá con los chicos, con la generación que viene. La parte más importante de la tuna son nuestros pardillos y nuestros aspirantes que están acá, los de negro, nuestro aspirante, nuestro único aspirante que está también acá, que es muy importante en la tuna. Que lo vean, que se exhiba. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Aspirante Curcubain. No saben lo que se está metiendo. Todos hemos empezado así, igualito. Todos hemos empezado así, chocos, y hemos terminado como yo. Bueno, la siguiente canción. Bueno, perdón. Perdón, si Tucho, me permiten, bueno, a mí me han dicho, oye, tocamos el viernes, yo me he hecho crecer la barba para distinguirnos un poco, ¿no?, de la muchachada. No te sé, me la he pintado también algunos de blancos para disimular, ¿no?, hacer aquí, ¿no? Bueno, mentira, muchísimas gracias por su presencia. Yo me comprometo a terminar la carrera en los próximos 5 años. Eso, no, mentira. Bueno, que sepan que yo también formo parte de esa primera generación
quienes nos están siguiendo a través de las redes y además se han podido ver nuestra página de Facebook, pues diferentes tunas de todo el mundo en realidad se han sumado a estas felicitaciones y a esta celebración y a esta alegría, porque ciertamente cumplir 25 años se dice fácil, pero son 25 años, ¿no? Algunos ni habían nacido cuando algunos de nosotros ya estábamos aquí por las molestándose acaso, ¿no? Algunos docentes y bueno, pues con esa picardía y esa alegría que caracteriza a la juventud, ¿no? Y al estudiante universitario y sobre todo al estudiante universitario de la Universidad Católica Boliviana. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿No? Adicionalmente, ya y con, yo soy de los que más habla, así que pónganse cómodos, por favor. Nada, mentira. No sé si está presente, pero quisiéramos hacer llegar un profundo agradecimiento también a la licenciada Albéstegui, no sé si está presente, quien cuando nosotros empezábamos a recorrer, ¿no? con esta alegría y esta bulla, quizá muchas veces los espacios de nuestra universidad, pues ella con mucha paciencia, ¿no? nos acogió en su seno e hizo que esto también florezca. Un aplauso también para ella, por favor, y a todas las tunas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias y por favor hagamos que esto continúe. ¡Aupa, tuna! ¡Aupa! La siguiente canción, Merceditas. La más triste. Así nació con ilusión, con mucha fe, de conocer porque el amor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ay, ay. Muchas gracias. ¿Quieren escuchar algo alegre o algo triste? Ya, entonces vamos a tocar una canción triste. Un perreo. En el segundo acto, por favor, les pedimos que se preparen porque vamos a hacer un show de street dance, así que van a volar ropa. Por favor. Bueno, la siguiente canción es una canción que... Sí, exacto. Ahora lo vamos a regalar. Queremos decir que por nuestros 25 años tenemos una oferta especial. Estamos regalando tunos a la persona que más aplauda. Así, totalmente gratis. Estamos desparasitados, estamos vacunados, estamos... Incluso la desparasitación nos pusieron con supositorio, así que no hay problema. Algunos tenemos 4 vacunas, así que no hay problema. A mí me pusieron 2 de Sputnik y 1 de Pfizer, así por si acaso.
Entonces, el siguiente tuno que vamos a rifar es el tuno modelo, modelo andino-amazónico. Es un tuno que ha ganado el Coca de Oro 2019. Bueno, después ha habido esos problemitas, pero es avalado por nuestros grandes representantes. Estoy hablando, por favor, de mi persona. Un aplauso, por favor. Sal Dieti. Bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar es una que, bueno, los hombres solemos decir muchas veces, ¿no? No significa que no lo sintamos, pero usualmente decimos, yo te amo. Cada vez yo diga yo te amo, todos van a decir, ah, pero yo no, ¿ya? A ver, otra vez. Y yo te amo. Pero yo no, otra vez. Y yo te amo. Pero, aunque me aman, ya, me estoy yendo con ellos. Gracias a Dios. Bueno, así esta canción titula Yo te amo. Esperamos que guste mucho. Apláudalo, por favor, que he estado practicando toda la tarde, ¿eh? ¡Bravo! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí y de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí y de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, y ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo. ¡Te amo! Tan bonito le han hecho sufrir a...
Se han olvidado. No nos lastimen. Dani, ¿está aquí? Dile que sí, dile que sí. Dile que sí. No, mejor no, mira lo que le haces. Dile que sí. Se está viendo la transmisión que se salga. Se está viendo la transmisión que se salga, por favor. Bueno, ya que estamos romanticones y después de que llorar un ratito, la siguiente canción que vamos a interpretar tal vez es una así bien bonita. Es una que ya hablando ya de amor correspondido, ¿no? Es una que trata, es una palabra que se dice sortilegio, ¿no? Es como un embrujo. Es algo que nos pasa a todos cuando conocemos a una mujer, o a un hombre también, porque aquí hay para todos los sabores, por si acaso, que nos sentimos embrujados por aquella persona, ¿no? Así que con ustedes, sortilegio. Gracias. La verdad es que si se han dado cuenta, yo mientras hablo los distraigo porque todos los demás afinan. No es que afinemos de verdad, pero les hemos visto eso hacer a los carcas y pensamos que está bien, ¿no? Una cosa más de la que queremos sentirnos orgullosos, que nos ha enseñado nuestro actual gobierno, es que nosotros ahora sabemos que usualmente no nos aplazamos, sino que nuestros profesores nos dan un golpe de estado a nuestras notas. Por favor, un aplauso, por favor. Bueno, ahora sí, poniéndome un poco serio,
Nosotros somos, aunque no parezca, somos personas con sentimientos. La verdad es que queremos nosotros, esta noche especial que van a ser nuestros 25 años, quisiéramos por favor invitar, a escenario a nuestra estimadísima directora de Cultura, nuestra estimada Alejandra Chazú, por favor. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Guapa! ¡Guapa! Bueno, y que prendan las luces, por favor, venga así que con nosotros acá. Bueno, que toque, ella va a tocar ahora solita. No, mentira. Bueno, ahora sí, nosotros queremos hacer un reconocimiento especial a nuestra estimada directora Chazú. Muchas gracias por todo. La verdad es que desde que nosotros hemos entrado como Tuna, ella siempre nos ha aguantado todo, nos ha hecho saber que somos parte de la universidad, nos ha hecho sentir parte de la U. Ella, gracias a ella, es que desde nuestra generación hacia adelante seguimos acá. Nos ayuda bastante en sacar muchas cosas, en comprarnos panties. Entonces, sí. Bueno, entonces acá, enfrente a todos ustedes, frente a la Tuna, quisiéramos nosotros nombrarla, como es tradición. La Tuna siempre tiene una madrina, ¿no? Varias madrinas. Así que la Tuna esta noche quisiera, por favor, nombrar a nuestra directora Alejandra Chazú como madrina de la Tuna. Un aplauso, por favor. La capa, del Tuna más galán, Tucho, dice, a ver, por favor, póngale una capita a nuestra estimada. A eso, bien, Mario, bien. Bueno, antes de que nuestra estimada directora le cedamos la palabra, hemos nosotros compuesto una canción. Al principio nos salió un reggaetón medio trap así tipo Maluma, pero nada que ver. Y después nos salió un bolero por todas las cosas que nos ha hecho sentir nuestra estimada Alejandra. Entonces, este tema que titula Alejandra, esperemos te guste mucho. Ya. Bajen los micrófonos.
imaginarán lo emocionada que me siento y verdaderamente este reconocimiento es para todo el Departamento de Cultura y Arte, para la señora Luz que está aquí, también ya hace mucho y la conocen, para Marta Elena, por supuesto, que ha trabajado con ustedes, para Leonor Valdivia, que también los ha apoyado siempre que ha podido, para Carlos Rosso, que ha sido el anterior director, y bueno, me voy sumamente conmovida, además un poco apenada debo decir, porque el reconocimiento que tiene la universidad para ustedes se lo planeamos dar en la celebración de los 50 años del departamento, porque nosotros cumplimos, sí, medio siglo, así que van a tener que esperar y vamos a tener que doblar la fiesta. Va a tener que ser una segunda fiesta en noviembre. ¡Fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Fiesta! 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 Bueno, ustedes saben, los centennials y los millennials. ¿No? Todos invitados. Les fósiles. Marvel, ¿quieres que te devuelva tu capa? Dice. No. Estaba dentro del presupuesto, que se la lleve, se la regalamos. ¿Ven por qué no los invita? ¡Ole, tío! No hay problema, hay hartos tunos. Tenemos seguro. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, ya con este, gracias, con este emotivo mensaje, con estas emotivas palabras. Nosotros estamos yendo un poquito a ver la transmisión en vivo del concierto de Calamarca. Entonces, no, mentira. La verdad es que vamos a tener un receso de 10 minutos, por favor, para que tenemos que descansar, afinar, tenemos que lavarnos y limpiarnos el sudor. Y algunos tenemos que cambiarnos de pante, así que por favor, 10 minutos y volvemos. ¡Bravo! Sí. Mientras tanto, les invitamos, por favor, en la parte de atrás van a ver gomitas, me dicen por ahí galletas y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Gracias. En 10 minutos nos vemos. No tiene costo, con todo lo que quieran. Justamente los chicos de La Tuna nos tienen acá presente en este aniversario, 25 años, y son estos videos que nos han mandado varios tunos del mundo en este 25 aniversario para La Tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Así que los invitamos a disfrutar estos materiales y también a las redes sociales, a toda la gente que nos está saludando, muchísimas gracias. Disfruten este material con todos nosotros y esta alegría con todos nosotros. Muy buenos días a nuestros hermanos de la Tuna Católica de Bolivia. Soy Jota, jefe de Derecho de Albacete, y queremos en este día de ensayo acordarnos de vosotros por vuestro 25 aniversario, y os deseamos mucha prosperidad, mucha felicidad y que sigáis haciendo más grande si cabe el Negro Menester, que estamos muy orgullosos de vosotros y que sigáis adelante. Un beso desde España, los que estamos y los que no estamos. Yeah.
tal, quien les habla, el Tuno Avatar, de la Tuna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión quisiera mandar un saludo afectuoso y felicitaciones por el 25º aniversario que está cumpliendo la Tuna de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo de la Paz. Augurarles muchos éxitos, larga vida con esta tradición. Muchas felicidades, queridos hermanos. Vistiendo el negro manteo, robando dulces sonrisas, recogiendo miradas y repartiendo alegría, somos la tuna que tiene más conquistas, la tuna de la Universidad San Juan Bautista. Y en este día tan especial, queremos dejarle este mensaje. Queremos felicitar a la tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por su 25º aniversario, deseándoles muchos años más de vida institucional, manteniendo el compromiso del negro menester. Un fuerte abrazo, hermanos, desde Lima, Perú, y Aupa Tuna. Hola, ¿qué tal? El que les saluda es el Tuno Wolverine, y en nombre de mi tuna, la tuna de la Universidad Católica de Santa María de la Ciudad de Arequipa, queremos extender un cordial saludo y mandar un fraterno abrazo a todos nuestros hermanos de la tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, por este aniversario número 25, Bodas de Plata, 25 años de mucha historia, de muchas vivencias, experiencias, augurando que sean muchas más por contar y sobre todo muchos años de buen tunar por delante. Esperemos que se encuentren bastante bien y aún se acordamos con mucha nostalgia cuando formaron parte de nuestro certamen internacional de tuna realizado en el año 2019, esperando muy pronto pase este contexto para volvernos a reencontrar y compartir como se debe, hermanos. Cuídense mucho, muchísimos éxitos, muchísimos años por delante y ¡aupa tuna! ¿Qué tal? Nosotros somos una pequeña parte de la tuna de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión les queremos mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos, la tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Paz, por su 25º aniversario. Esperemos que lo festejen en grande, también esperemos verlos por aquí en México. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. ¡Y aupa tuna! Quinto aniversario, Tuna Universitaria de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y que las noches de alegría, aventura y hermandad continúen por 40 años más. Los mejores deseos y éxitos en este arte del buen tunar, de parte de la Tuna Universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano. Cuando estoy solo y subo del molo a la plaza de Santa Cruz. Saludos, compañeros, desde la Tuna de Derecho de Santiago de Compostela. Queremos felicitar a la Tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por su 25 aniversario y desearles al menos 25 años más de grandes éxitos y de aventuras con su tuna. Desde la Plaza del Obradoiro, enfrente a la Catedral de Santiago, muchas felicidades. ¡Felicidades! Hola a todos, somos la Tuna de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú, y queremos enviar un saludo fraterno a nuestros hermanos de la Tuna de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo por su aniversario. Que sigan creciendo en esta noble arte y tradición que cruza nuestras fronteras y nos une en diversas partes del mundo. Que las rondas, los viajes y los parches sigan formando parte de nuestra esencia y podamos reunirnos presencialmente otra vez una vez controlada esta pandemia. Un saludo especial desde la tierra de los incas. Que sean muchos años más de vida institucional, de hermandad y música. ¡Aupa tuna! ¡Tuna San Cristóbal! Universidad, universidad, universidad.
ciudad. Desde Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, la tuna universitaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga hace llegar un caluroso y fraterno saludo a nuestros hermanos de la tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por sus 25 años de trayectoria y esperando que vengan muchísimos años más. ¡Aupa tuna! San Cristóbal, tu vida es historia, lucha y sacrificio llena de saber. Oh, qué lindo es sentir tu alegría por ser tan distintas lejos ya de ti. Escuchando la voz de la tuna que dice amorosa mi universidad. Universidad, universidad. Universidad, ¡ay! Bien, nuevamente. Seguimos con la segunda parte de este concierto de gala que está siendo transmitido por las redes sociales para La Paz, Bolivia y todo el mundo. Así que un saludo a todas y cada una de las personas que nos están siguiendo en este instante y los saludos y las felicitaciones desde luego se hacen presente. Ya listos para la segunda parte de este gran concierto, 25 aniversario de la tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. El aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora, que primero queremos pedir un aplauso para un pardillo, un novato que forma ser parte de nuestra tradición. Rommel, por favor, adelante. Un nuevo tuno, que en este break lo hemos hecho tuno. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Hemos dado a luz un nuevo tuno. Acabamos de hacerlo. Bueno, ahora... La siguiente a que se le ve más guapo. Ya. ¿No? Ya. Bueno, para mí es un gran honor pertenecer a la tuna ya bastante tiempo. ¿Desde qué año? Tantos años, pero para mí significa muchísimo la tuna. Y nada, para mí también es una gran responsabilidad también saber que cumple 25 años y que tenemos que seguir cumpliendo muchos más. Sí, un aplauso para la tuna. ¡Ah, bonito! ¡Bravo! Bueno, ahora vamos a tocar una canción que les vamos a presentar nuestro ritual baile de la fortuna, así es como nos mantenemos jóvenes. Bueno, algunos no bailamos bien, pues estamos viejos. Y por favor, vamos a invitar a todo nuestro cuerpo de baile, que es más cuerpo que baile, van a ver, por favor. ¿A qué van a ver? Por favor, cuidado las capas, esto ya no vamos a pagar nosotros.
Por favor, su seguro no cubre caídas. El seguro no cubre caídas. Ustedes han firmado un consentimiento informado. Todos eso. Bueno, esta canción que titula Sabor a mí, pero que con mucho cariño le decimos nosotros El Chancho. ¿Quieren más? Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor. La inmensidad, pero igual tal como aquel, en la boca llevas ya sabor a mí. Salido a hacer. Tanto para eso. Eva. Eva. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo disfrutando. Ay, ay, ay. En el baño. Con esto damos por aprobada la materia de educación física. Reprobado. Ciro con compa. Y si nos ven gordos, por si acaso no es que comemos harto, es alegría ya. Y hay unos bien alegres, ¿no? ¡Terrible! En realidad que nos hemos dado cuenta que ser gordito está bien. Porque está bien. Es más seguro ser gordito porque es más difícil raptar un gordito. Porque es pesado, uno no se lo puede llevar. Un aplauso para los gorditos, por favor. ¡Por favor! Lo peor de todo es que piensan que ser gordito es fácil, ¿no? Pues tienes que gastar en plata, papas fritas, hamburguesas. Tienes que mantener la figura. Tienes que evitar hacer ejercicio aunque te dé ganas. Andas en casa, quieres caminar pero te sientas. Es difícil, es difícil. Bueno, la siguiente canción es una que vamos a interpretar. Es una que hemos, bueno, en realidad le hemos regalado, ¿no? A un grupo llamado Los Carcas, no sé si los conocen. Composición propia, por buenos tipos, ¿no? Sí, para que sepan que no hay resentimiento católico. La lambada también es nuestra. Sí, la lambada también, pero bueno, eso ya es tema, nos han pagado ya. Esta canción, con mucho cariño, hemos arreglado.
Con mucho cariño. Ah, y hablando de arreglar, les voy a pedir un aplauso y un saludo, por favor, para la el personal que está aquí de mi trabajo, porque gracias a ellos me he escapado, gracias a ellos. No le digan al jefe, por favor, un aplauso. La consultora de servicios jurídicos está por ahí. Y tu jefe viendo la transmisión. Mi jefe está viendo la transmisión, ya sabes que un me he escapado. Un saludo igual, no me despidas. Bueno, la siguiente canción titula... Dime. Perdón, ya que estamos saludando, por favor, yo quiero mandar un saludo allá atrás, que está la mujer que más amo, pero por favor no le digan a mi esposa porque se va a rayar. Dos, tres. Te amo, mi amor. Ya no lo vamos a ver hasta las 30. No estaremos viendo a Calamarca, pero vamos a ver aquí a la Tuna de la Católica. Esa canción titula La Ventana. Sentimientos y mi alma siente morirse pequeña.
Bueno, si me ven leyendo estas hojitas, porque mi mamá me está enviando mensajes para que compre la cena para volver a mi casa. Entonces, por favor, ¿alguien tiene algún conocido en Pollos Chuy? Les agradeceríamos. La siguiente canción que vamos a interpretar es una que, bueno, nos gusta bastante a nosotros, que más o menos refleja la vida que tenemos nosotros, ¿no? Titula El Rondador. Y bueno, quería decirles que, como bien decía Cami Tunotucho, nosotros somos tan buenos, pero tan buenos estudiantes, que estamos cursando el primer semestre ya casi 3 años porque queremos entender bien la materia y no queremos pasar si no es así. Un aplauso, por favor, que vamos a estudiar. Gracias a la tuna en su conjunto hemos podido construir este paraninfo. Un aplauso, ya quería aplaudir, aplauda. No, Rondador. Rondalla, esta canción entonando, con la añoranza que siento, voy sin querer tarareando, la 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 la, yo quiero ser rondador. Tranquila del barrio antaño, deja que guarda el jardín. Pasos, 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 pasando por las calles hacia ti. La, 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 la. Yo quiero ser ronda voz. La, 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 la. Pues no hay ronda sin amor. La, 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 la. Yo quiero ser rondador. La, 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 la. Pues no hay ronda sin amor. La, 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 la. Yo quiero ser rondador. La, 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 la. Pues no hay ronda sin amor. Pues no hay ronda sin amor. ¡Aplausos! Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que está haciendo calor porque, bueno, estamos emanando energía, ¿no? La siguiente, bueno, para la siguiente canción vamos a ir con el concurso de la que más está aplaudiendo. No me decido mucho, pero creo que está ganando la señora de allá. Por favor, señora, se va a ir escogiendo. Le voy a presentar ahora el siguiente modelo. Es nuestro modelo XL. Por favor, Manuelito, una rondita. Na, 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 na. Un aplauso. El mejor. Ventajas es que cuando en los inviernos no es necesario enchufarlo ni conectarlo a ninguna fuente de energía eléctrica para que dé calor.
Sabe cocinar, le gusta ver novelas y hace resúmenes espectaculares. A mí me ha resumido Betty la Fea en un libro, en unas dos páginas y he llorado. Bueno, la siguiente canción que les vamos a presentar es una que, bueno, es el título de nuestro primer disco, ¿no? Nuestro primer CD, que se titula El Andariego. Pronto, con apoyo de la universidad, estamos seguros, vamos a grabar el segundo CD, ¿no? ¡Eso! ¿Un compromiso? ¡Compromiso! ¿Compromiso? ¡Compromiso! Muy bien, muchas gracias. Gracias a la universidad, ¿no? Y bueno, la siguiente canción, El Andariego, esperemos les guste mucho. Y dice así. Canción que vamos a interpretar, no sé si ustedes saben, pero la verdad es que salir vestido así es como que es revelador, ¿no? Nosotros usualmente, bueno, yo tengo un himno personal que es, bueno, antes de, gracias, antes de confundir las panties mías con las de mi mamá, que ya como me estoy alimentando, ya me quedan chicas las de mi mamá, así que ya diferenciamos. Siempre yo digo, ¿no? Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse mis panties, me fui a la tuna, pero es mi canción, ¿no? Y bueno, esa, y a mí me molesta que por usar panties, y, o sea, después de lo que tengo que pasar en la calle me digan que soy un mariachi, ¿no? O sea, mariachi, ucha, ¿no? Tu mamá, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa? Y bueno, entonces, ¿qué puedes hacer si no puedes combatir contra? Pues te les unes, ¿no? Así que vamos a interpretar una canción de mariachi que titula Como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández. Muchas gracias. No ha venido él, pero ha venido su representante boliviano. No ha venido el potro, tampoco el potrillo, bueno, ha venido sí. El cachorrito. Yo, si me permiten otra vez, con la misma canción quiero hacer llegar otro cariño muy grande a esa mujer que no es mi esposa, ¿no? Pero que está ahí atrás. Pero sepan que es un poco racista porque no le gustan mis obscuras intenciones. Ya.
A ella va dedicado con mucho cariño. ¿Alguien no quiere salir vivo? A la número 3. ¿Nos va? Vamos, hostia. ¡Ole! Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Sacarme de adentro esto que me está matando, ay, ay, pierde una estrella que se eleva al infinito. Te quiero. Papucho. I love you. Que no lo crean, nosotros nos cansamos más en ese tema. Bueno, muchas gracias. Ya como que concluyendo la noche porque ya tengo que llevar la cena a mi casa. Vamos a tocar una canción de las canciones más tristes que tenemos en la tuna. Lo que han escuchado son sonceras al lado de esto. Han habido suicidios masivos por escuchar esta canción. Esta canción está dedicada a todas aquellas mujeres. Te estoy hablando a ti. No, a todas aquellas mujeres que... ¿Estás en la transmisión? No sé, no. Mami, hola. A todas aquellas mujeres que en algún momento nos han arrancado el corazón, lo han agarrado entre sus manos, lo han estrujado, lo han lanzado, lo pisotearon y nos han pildoreado. Más de dos veces. Entiéndase corazón por billetero. En una misma noche. Así que esta canción titula Yo parrandeo por tu culpa. ¡Desgraciada! Volvé. Volvé, por favor. Volvé. Volvé. Mesa, que más aplauda, le mando un tuno. Pero
camino con la paloma, me quedo dormido, no sé qué hacer para enamorar a esa perdida mujer. Tanto que usted vino con la paloma, me quedo dormido, no sé qué hacer para enamorar a esa perdida mujer. Bello es amar a una mujer, pero es mejor. Así, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin el amor, todo es perder. Porque el amor es traicionero. Yo soy un parrandero, porque lo voy a negar. Querrías casar con un bombero, con un bombero, bombero. No puede ser, no puede ser. Porque el bombero no puede mantener a punta de mangueras a su mujer. Querrías casar con un doctor, con un doctor. No puede ser, no puede ser, porque el doctor no puede mantener a punta de inyecciones a su mujer. Querrías casar con un maestro, con un maestro. No puede ser, porque el maestro no puede mantener a punta de huelgas a su mujer. Querrías casar con un político, con un político. No puede ser, porque el político no puede mantener a punta de cuentos a su mujer. ¡Sí se puede! Querrías casar con un uno, con nosotros. No puede ser, porque el uno puede mantener a 20 mujeres y a su mujer. ¡Salud! Gracias. Dani, ¿sí? Con tu permiso. Dime, dime. Voy a hablar. Ya. Bueno, antes de que acabe la noche, quiero pedirles un fuerte aplauso para la nueva generación, para los muchachos que están poniéndose las calzas. Y imagínense ustedes el esfuerzo que tienen de convencer a los jóvenes universitarios. Como les decía, convencer a los universitarios, a los ya son generación Z, de que usar panties es cool. Entonces tienen un trabajo bastante difícil. Yo me acuerdo cuando entré a la tuna, mi mamá, mi familia entera no querían que vaya porque me decían son borrachos, son mujeriegos. Y afortunadamente después de 15 años en la tuna puedo decir que todo eso es verdad. ¿Y el aplauso? A mi mamá que está viendo la transmisión en vivo, es mentira, es parte del show. El show. El show, mami, voy a llegar temprano a la casa, con yauchas, con más raqueta. Bueno, tenemos un anuncio, por favor. Hemos hecho un sorteo hace rato y ha salido ganador para una entrada para Nino Bravo. Una entrada para Nino Bravo, por favor, que se acerque Nino Bravo cuando terminemos. Le vamos a entregar su entrada para el próximo recital de los 26 años. ¡Un aplauso, un aplauso! Bueno, ahora sí, la siguiente canción es una composición propia de la Tuna de la Católica. Lo que pasa es que a veces nosotros viajamos con... Es parte de la tradición viajar con el cariño efectivo de la gente, pues si se entiende. Y usualmente cuando pasamos hambre, pues recurrimos al canibalismo, ¿no? Entonces siempre se comen a los más gorditos. Seguíamos Manuel y yo y hemos compuesto esta canción y no nos han comido. Así que esta canción fue hecha cariño. ¡Tú no se ve! Nosotros menos mi tuno, Jesús. Somos solteros sin compromiso. ¡Izquierdita! Pero que tú no seas. Somos de la Católica. Pero que tú no, que tú no, que tú no, que tú no seas. Somos. ¡Míranos qué bonito! Estamos bañaditos. ¡Menos y vacunados! ¡Derecha con sabor! ¡Católica! Pero que tú no seas. Somos
Nos quedamos hasta las 6 de la mañana. ¡Aplauso! No, mentira. Gracias a las autoridades. Gracias a las autoridades. Al amanecer. Muchas gracias al presidente del estado que está en su casa, seguramente viendo la transmisión. Un saludo al alcalde. Un saludo al alcalde que también está en su casa. Un saludo a la directora de culturas que está aquí. ¡Un aplauso, por favor! Ahora sí, les vamos a prestar a todo nuestro cuerpo de baile, que quiera bailar, baile, que quiera desvestirse, desvístase, pero no frente a las cámaras. Y la siguiente canción, clásico de Tuna, para todos ustedes, como última canción, Clavelitos. Espero nos guste. Muchas gracias. Al ver el cabello que llevabas en el pecho.
muchas gracias. Usted, la muchacha de allá ganó el... Lucía, usted ganó el concurso. Escójase, por favor, cualquier turno. ¿Yo? Bueno, gracias, hasta luego. Después. Bueno, esta última canción, nos despedimos. Muchas gracias a la transmisión viva, a la gente que nos está aguantando. Muchas gracias a todo el apoyo. Queremos decir que nosotros, la verdad, estamos muy contentos. Si yo fuera blanco, se me vería lo rojo, pero estoy morado por la emoción. Los quiero mucho a todos, la verdad. Muchas gracias a todos nuestros tunos acá. Muchas gracias a los tunos que han estado presentes desde el inicio. Tuno Lucho, Tuno Tito, Tuno Cambito, Tuno Huevos están viendo esta transmisión. Ellos son los fundadores. Muchas gracias a nuestras autoridades de la universidad por estar con nosotros. No hay nada como tocar en casa. Muchas gracias a los amigos que han estado con nosotros. Nuestros amigos, de compañeros de trabajo, mujeres, amantes, lo que sea. No voy a decir más. ¿Qué? Tunos en el exterior, un saludo igual. Tuno Pata, si nos estás viendo. A Tuno Gary. Einer, bueno, ya basta. Bueno, a todos. Entonces, muchas gracias. Y como última canción, queremos decir que los queremos mucho. De verdad, no es un te quiero que siempre decimos, esto es de verdad. Es como un te quiero que dice tu perrito, o sea, es de verdad. Y esta canción titula Sebastopol. Y muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Seguro va a ser pronto. Aplauso a nuestra querida Tuna de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Gracias, queridos chicos, por habernos regalado este. ¡Ajá! Y los recibimos con un fuerte aplauso. Que se escuchen las palmas. Aquí está la Tuna.
El aplauso una vez más, que se escuche. Felicidades a la Tuna Universitaria de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Gracias. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica, a nombre de todos los que han hecho posible esta presentación, vamos a brindar un fuerte aplauso una vez más a la Tuna, que hoy cumple 25 años. Gracias a toda la gente que nos ha seguido por las redes sociales. Gracias por sus saludos. Seguros estamos que vamos a tener un concierto mucho más grande. Ya lo había anunciado la directora. Los 50 años del Departamento de Cultura y Arte ya se viene con mucho más. Gracias a nombre de todos los presentes, de todos los organizadores. Y un aplauso una vez más a la Tuna Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias. Muy buenas noches.